Primero agradecer a todas las instituciones escolares que participan de este instituto, que es el Consejo Deliberante Estudiantil, con más de 30 años de historia en nuestra ciudad, y que lo que fomenta es justamente la participación juvenil en la cosa pública, en las decisiones que tienen que ver con la ciudad y, por supuesto, en incentivar lo que es la participación, particularmente de los jóvenes en la vida pública, en la vida política de San Salvador de Jujuy. Por otro lado, destacar que una de las grandes preocupaciones que tienen generalmente la juventud, y por supuesto que tenemos todos dentro del ámbito de la gestión pública, está relacionado con la materia ambiental. En ese sentido, destacar que de los 29 proyectos presentados durante el Consejo Deliberante Estudiantil del año pasado, el año 2023, de los 29, 9 estaban justamente relacionados con temáticas ambientales, y en ese marco hemos decidido convocar a los distintos establecimientos a realizar un concurso que tiene que ver con la temática ambiental y que por supuesto va a dar premios para el establecimiento que gane el concurso. Así que en ese sentido, convocarlos a todos a participar y a seguir trabajando en esto que es un gran encuentro de jóvenes, que es un gran encuentro de estudiantes secundarios, que nos permite al Consejo Deliberante de la ciudad tener ideas muy frescas, tener ideas nuevas, que luego son ingresadas al cuerpo deliberativo como si fueran proyectos presentados por los propios concejales. Así que incentivar a los chicos a que sigan participando. Estamos muy contentos de poder recibir a los concejales. Ellos siempre tenemos un vínculo muy cercano a los estudiantes y al área de juventud particularmente. Bueno, encarando nuevos proyectos y bueno, ahora arrancando también, poniéndonos un poco a tono de lo que se viene, que es la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Así que, bueno, presentando un proyecto, un concurso que creemos va a ser muy beneficioso para los estudiantes porque tiene que ver con brindarles herramientas tecnológicas que, bueno, construyen, ¿no?, a su conocimiento día a día y que hace mucha falta también. Bueno, este concurso Desafío Verde Escolar es un concurso para las escuelas secundarias de toda la ciudad para que puedan participar los colegios mostrando las prácticas que hacen para cuidar el cuidado del ambiente. O sea, ya sea que trabajen contra la contaminación ambiental o que trabajen cuidando la biodiversidad, la idea es que ellos muestren con un video cómo trabajan en el colegio. Lo que nosotros queremos hacer con esto es visibilizar esas prácticas y premiarlas a las mejores para que puedan recibir alguna forma de apoyo para poder seguir haciéndolas en el colegio.